Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos, e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse, y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante. Encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten, porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los premios Orca de la Academia. Yo soy Shamir Rojas y estoy feliz de estar esta noche con todos ustedes aquí en la alfombra roja, en esta previa antes de ver esos premios y las escenas nominadas. Este espectáculo va a estar compuesto por actores y actrices que tendrán que representar unas imágenes y unas películas que hemos elegido para ellos. Esa imagen será la inspiración a ver cómo interpretan ellos y le dan otra versión, una nueva versión a esas películas que ya son icónicas en nuestra historia del cine. Vamos a tener a varios actores aquí y varias actrices, y no le voy a dar más largas a esto porque lo importante es recibir a esta gente famosa, a esta gente que se desplaza por la alfombra roja y vienen con sus mejores galas. Y vamos a ver a ellos cómo les va. Ellos todavía no saben cómo van a estar conformadas esas parejas. Y voy a invitar a esa primera pareja a esta alfombra roja. Primero, muchas gracias a todos ustedes que están ahí en el chat de YouTube, ahí aportando. Y antes de comenzar esto, necesito que ustedes den una descarga eléctrica de emoticones y llenen ese chat de muchos emoticones, el que tú quieras, el que represente tu película favorita. Así que vamos a dar unos 10 segundos para que llenes ese chat de muchos emoticones. ¡Ya! Se va llenando, voy sintiendo cómo se va llenando esa alfombra del chat de YouTube. Se va llenando de muchos emoticones y vamos a recibir a esta primera pareja, que son dos actrices famosas. Ellas son Shirley y Mille. Shirley y Mille la recibimos aquí en esta alfombra roja. Es la primera vez que hacemos una alfombra roja virtual. Y ya las tenemos por aquí. Bienvenidas, bienvenidas artistas. ¿Cómo están? ¿Cómo las trata la vida? Shiro. Ay, hola. Muy buenas noches para todas, para todos, para todes. O sea, yo estoy muy feliz de estar aquí participando de este evento. O sea, me parece genial. Voten por mí. O sea, yo no estoy hablando nada, pero por favor, o sea, ya saben, este premio, pues lo he esperado desde su creación, ya que esta es su primera versión, entonces vengo esperándolo en lo que va el año. Y la vida, no, me trata muy bien, muy bien, muy bien. Sabemos que Shira está nominada a la actriz revelación virtual del 2020 por votación del público. Así que ella va a subir sus likes y vamos con Mille Vélez. Mille Vélez, Mille, bienvenida a esta alfombra roja. Buenas noches, Shamir, ¿cómo estás? Yo estoy súper complacida de estar en este evento, de esta alfombra. Es todo lo que está bien en el mundo. Solo queremos llevar entretenimiento, amor y muchos mensajes de paz para toda la gente. Eso es lo que hacemos con nuestras películas y eso es lo que queremos, que salga la luz en esta hermosa alfombra.
Mire, sabemos que fuiste nominada el año pasado como actriz secundaria. Cuéntanos acerca de esa película. Claro, es que todo actor que se digne de ser una gran estrella tiene que hacer también el papel de apoyo. Por eso fue que acepté ese rol secundario para que mi compañera pudiera brillar. Necesitaba un apoyo para hacerlo, así que me ofrecí y fui nominada y afortunadamente gané. Excelente, ahí vemos el trabajo en equipo que siempre, del que siempre hablan todos los actores y todas las actrices. Entonces, bueno, preparadas porque vamos a elegir al azar esa primera película, la película que ellas tendrán que recrear con todo lo que tengan en la casa. Cabe decir que esto no está previamente seleccionado. Ellas todavía no saben cuáles películas ni cuál película les va a tocar. Así que entre Shiro y Mile, elijan un número, por favor. Actriz secundaria, adelante, dale, escoge, pues al menos debes hacer algo de primeras, ¿no? Entonces, adelante. Sí, claro. Como ya he sido primera tantas veces, tengo que ayudar a brillar a las más jóvenes que son inexpertas, ¿no? Bueno, es que Así uno de los que yo sueños creo que puede ser el 7 primeras. estaría bien, el 7, el 7. El Ah, me 7, gusta ese muy bien, número, vamos a ver Shiro, cuál lindo. es la que corresponde a la película número 7. Me encanta, ese número es muy lindo, el Número 7. Es 7, hermoso, ¿verdad, mi tenemos la nena? película Ay, chiqui. El Resplandor de Stanley Kubrick de Ay, yo amo a 1980. Kubrick. Súper amigos. Es de Desde más allá. 1980, es género terror, misterio. Así que Desde preparadas más allá, nos ustedes, comunicamos, ¿cómo porque están? estas dos Claro, uno de mis actrices. primeros papeles, te cuento, Chamir. Sí, Bueno, entonces fue hermoso. les pido por favor que apaguen sus cámaras porque ellas tendrán que ir a Claro, representar con lo que tengan está en la bien, casa dale. esta imagen. Así que Dale. adelante. Nos fuimos, ya estamos listas. Una Todes de una. película espectacular. Esta película espectacular. Vamos a ver cómo lo van a recrear. Ellas tienen algún tiempo mientras recibimos a los demás actores y actrices en esta alfombra roja porque vamos a recibir ahora a Daniela. Y Aleja. Hola Daniela, bienvenida. Y Aleja, bienvenidas a esta alfombra roja, a esta alfombra roja. Bienvenidas, ¿cómo están ustedes esta noche en los premios Orca de la Academia? Yo estoy, la Pues verdad, la verdad, sí, espectacular. dale, habla. Ay, sí, gracias. Yo estoy súper espectacular aquí en mi casa. Estoy muy ansiosa por ver quiénes ganan, quiénes pierden, porque siempre hay gente que le esperemos que este año no, ¿cierto? Sí, pero Sabemos, no. Daniela, sabemos que eres una actriz polémica, eres una actriz polémica porque siempre te encanta hablar de esas personas que dejaron de ganar el premio. Cuéntanos de ese último artículo que salió en la revista Actor and Actress. Claro, Actor and Actress hizo un artículo de la página 27 a la 48, tantas páginas, acerca de lo que yo dije de esos actores que se habían puesto a llorar porque perdieron. O sea, uno no se pone a llorar, uno se pone la 10 y se pone a actuar mejor. Y de eso más o menos se trata el artículo. A esos actores les digo, pues aprendan a actuar, ¿qué les pasa? Daniela, 6x3. 47, obvio. 47. Y vamos con Aleja. Aleja, bienvenida a esta alfombra roja de estos premios Orca. Aleja, ¿qué sentiste al grabar esa película con la que estás nominada este año? Pues la verdad, Chamir, pues cuando decidimos grabar esta película yo ya estaba muy tranquila, porque yo sabía que nos iban a nominar a estos premios Orca realmente cuando uno sabe que el material da para muchas cosas, pues ya uno está convencido, ya yo estaba tranquila, estaba bien, estaba en mi salsa grabando la película. Muy bien, muy bien. Aleja, ¿cuál es la capital de Nicaragua? Managua. Managua, sabemos que en Managua tienen muchísimos seguidores y alrededor de toda Centroamérica, también en Paraguay. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Pues Paraguay, Uruguay. Uruguay pasa a ser la nueva capital de Paraguay. Y bueno,
Ahí sabemos que vas a grabar tus próximas películas porque hay unas locaciones espectaculares. Así que vamos a elegir la película de ustedes entre las dos, Daniela y Alejandra. Elijan, por favor, una película, un número. Ya tenemos el número 7, así que ¿cuál eligen? Del 1 al 9. ¿Te parece la número 4? Sí. Vamos a ver cuál es la película número 4. Tenemos aquí Mujer Bonita, es una comedia romántica dirigida por Gary Marshall en 1990 y conocida también como Pretty Woman, y tan conocida esa banda sonora de Pretty Woman. Entonces, preparadas actrices, ustedes van a buscar en la casa con qué pueden representar exactamente o lo más parecido posible esta imagen. Muchísimas gracias a ustedes dos, nos veremos ahorita en esas escenas que ustedes van a recrear. Hasta luego. Vamos a ver qué me dicen de la alfombra roja. Ya llegó Thalía. Porque a Thalía la tenemos de invitada. La tenemos de invitada aquí. Muy bien, vamos a invitar a Thalía a la alfombra roja y a Eric. Thalía y Eric son dos actores revelación. Eric, que era su papá, perdón, porque a él lo conocemos como Toño McCluey. El Toño McCluey, que ese es su nombre artístico. Bienvenidos a esta alfombra roja. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¡Excelente! Yo estoy muy ansiosa y muy emocionada de estar acá por primera vez. Thalía, claro, es emocionante estar en estos premios Orca. ¿Para ti qué significa un premio Orca? ¿Un premio Orca? Siempre fue mi sueño desde que era una niña. Siempre fue ese discurso que tuve preparado, que decía mientras me duchaba y cogía el champú y agradecía por esta oportunidad tan grande. Espectacular, conmovedora como siempre, la hemos visto desde pequeña en la pantalla chica y también en la pantalla grande. Toño McCluey, te criticaron mucho por la película de 2018, ¿qué tienes para decirle a tus seguidores? Hola, mucho gusto, yo soy Toño McCluey, así es. Me criticaron porque hice algo diferente, y cuando experimentamos en el cine, tú sabes que a veces hay problemas, pero le agradamos mucho al público aquel al que le queríamos llegar, tú sabes. Toño, también hay muchos seguidores que te han criticado porque eres adicto a la aspirina. Así es, adicto a la aspirina, y bueno, en realidad yo me tomo solamente 10. En la mañana. A veces cuando tengo dolor de cabeza me tomo otras 10 al mediodía. Y cuando me da más dolor de cabeza me tomo otras 10 para dormir. Para dormir. Bueno, esta es la vida de los actores y las actrices famosas. Por un lado conmovedor, por el otro lado es adicción. Y los voy a invitar a ustedes a que elijan un número. Elijan un número, por favor. Me dicen de producción que ya tenemos el número 7 y tenemos el número 4. Para ustedes, ¿cuál número? El 3. El 3. Vamos a ver cuál es la número 3. Muy bien, de Charles Chaplin, Luces en la Ciudad, de 1931. Es una película entre romance y comedia, así que ellos van a hacer uso de toda la tecnología que tienen desde sus casas y todo lo que tengan para poder recrear con la mayor exactitud esta película. Así que los invito a que vayan y se preparen para que después veamos esta película. Ahí teníamos a Thalía y a Toño McCluey. Perfecto, nos vemos enseguida. Recuerden, yo soy Toño McCluey. Él es Toño McCluey. Y vamos a invitar a esta alfombra roja a Melchor y a Thais. A Thais Tatiana. Para ellos es una sorpresa. Ellos desconocían con quién iban a estar en pareja. Bienvenidos a esta alfombra roja. Vemos el glamour en esta alfombra, el glamour de Andrés Melchor, o Melchor, como es conocido en todas las pasarelas, porque él, aparte de ser actor, también es modelo. Y Thais Tatiana, tan reconocida en películas en toda Latinoamérica y en películas asiáticas, porque fue la primera actriz latinoamericana en incursionar en todas estas películas asiáticas. ¡Bienvenidos! Bueno, vale, que muchas gracias.
Muchas gracias a todos aquí presente, Melchor, qué bueno este encuentro, me encanta. Que, ¿sabes? Quería decirte algo, que estás muy guapo, que estás bellísimo. Gracias, feliz. Gracias. Thaís. Gracias, belleza. Sí, Thaís, tengo para preguntarte algo, muchos seguidores y fans tuyos te han criticado porque te ha cambiado mucho el acento desde que te fuiste a vivir a España. ¿Y qué tienes para decirle a ellos? Bueno, que a donde fueres, haz lo que vieres. Y que nada, que yo me acoplo. Que yo soy una actriz de acoplarme, de aprovechar todo lo que encuentro. Y que me ha encantado. Que me ha encantado el ascenso, me ha fascinado, que me ha enamorado. Y que pues nada. Y con todos esos meses que llevo, que ya he vivido 3 meses, justo que se me pegara. ¡Excelente, excelente! Y Andrés Melchor, cuéntanos de la película con la que incursionaste en la pantalla grande en el 2012. Sabemos que en el 2012 estuviste de extra en una película de Hollywood. ¿Cuál fue? Claro, claro. Estuve en Rápido y Furioso, la 5. ¡Rápido y Furioso 5! Ellos. Rápido y Furioso 5, sí. Pero antes quería decirle algo a Thaís. Espero que nos acoplemos muy bien tú y yo. Vale, excelente. Esas palabras de cortesía entre los actores que siempre están ahí para poder trabajar en equipo y llevar estas producciones al máximo. Ellos se irán conociendo en esa producción y después conoceremos algunos secretos de esa producción. Melchor, cuéntanos en qué escena saliste en Rápido y Furioso 5. Sí, claro, Shamir. La escena donde The Rock salta detrás de Vin Diesel y rompe el muro con sus codos. Nada, yo estaba debajo recogiendo ahí las rocas para que no golpearan a las cámaras y a los otros personajes. Entonces estaba ahí, bueno, y desde ahí empecé. Les gustó mi forma de moverme, ¿sí? He hecho algunas clases de baile y de movimiento, entonces les gustó cómo esquivaba, cómo cogía. Y ahí empecé, me empezaron a llamar. Ya no a estar recogiendo, sino que empezar a aparecer en la cámara, sonriendo, y empezó, mi carrera inició, y bueno, nada, feliz y mucho más aquí de estar acompañado de esta gran actriz Thaís, y de estar en los premios Orca. Súper, súper, y te felicitamos de antemano porque sabemos de primicia que vas a estar en la producción de Rápido y Furioso 13 en el 2022, entonces felicitaciones. Bueno, y vamos a ver qué número escogen Andrés Melchor y Thaís Tatiana. Ante todas las bellezas, Thaís, elige tú. Bueno, mi amor, pues que nada, que viéndote aquí, que se me pone difícil, que pienso, ¿qué números son los que faltan, Shamir? Nos falta el 1, el 2, el 5, el 6, el 8 y el 9. Bueno, pues que me gusta, ¿qué te digo yo? Pensando en ti, Melchor, que yo te pongo de número 1, que escojamos la 1. Vamos con muy la bien, uno. Vamos a ver cuál es la número 1. La número 1 es esta película, Crimen Perfecto, de Alfred Hitchcock, muy conocida también como La Llamada del Crimen o La Llamada Sangrienta, creo que es, pero es Crimen Perfecto de 1954, es una película de misterio y suspenso. Vamos a ver cómo nuestros actores lo recrean desde sus casas, dando el mayor número de detalles. Ellos tendrán que observarla y muchísimas gracias por estar en estos premios Orca de la Academia. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Melchor, que ya nos vemos. Ya nos vemos. Muy bien, y ahora vamos a invitar a esta siguiente pareja, que es Ferney. Ferney, que es conocido en el mundo como Angelito Pitt. Y Diana, más conocida como Dianis. Todo es absolutamente sorpresa. Créanme que ellos desconocían cuál era la pareja que les iba a tocar, y vemos el folclore, pero también vemos es lo clásico en la alfombra roja. Bienvenidos, Angelino Pitt y Dianis. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Angelino. Hola, buenas noches. Hola, Angelino. Hola, ¿cómo estás, Dianis? A mí me encanta verte por acá y saber que estamos nuevamente compartiendo por acá. Me encanta. Sí, porque sabemos que ellos compartieron película. ¿Hace cuánto se conocen ustedes, Angelino?
No, realmente nos conocemos hace mucho, solo que pues como que nunca habíamos tenido la posibilidad de encontrarnos así como realmente en la vida, sí es cierto, pues, pero éramos amigos desde hace mucho rato porque crecimos en la misma cuadra. Sí, es cierto, vivíamos aquí en Papas Juntos. Ay, sí, ¿te acordás de las fritangas que hacíamos tan buenas en la cuadra? Deliciosas. Ay, no. Ay, sí, hacíamos una... El folclore se hace presente en esta alfombra roja de los premios Orca de la Academia. Dianis, cuéntame, en esos últimos tres países que estuviste de gira. Taiwán, China y Perú. Muy bien, y sabemos que Angelino también compartió escenario con las tres famosas actrices que empiezan por la M. ¿Cuáles fueron? Por supuesto, con Margarita Rosa de Francisco, con Martina La Peligrosa, pues que ella es más cantante, pero también ha actuado, y con Montgomery Arsenal. ¿Montgomery Arsenal? ¿Cuál es la nacionalidad de Montgomery? Montgomery Arsenal es checa, es de República Checa. ¿Cuál es la capital de República Checa? Praga. Praga, exactamente. Y vamos a ver estos dos actores, el actor y la actriz, qué película van a elegir. Vamos a ver al azar. Así que preparados, elijan un número, por favor. Sí, elígelo tú. El 2. El 2. Muy bien, vamos a ver cuál es la película número 2. Tendrán que mirar en sus casas cómo hacen todos esos detalles. Ellos se repartirán quién hace qué actor. Así que adelante, y ahí tenemos la número 2, que es Forrest Gump. Es un drama romance dirigida por Robert Zemeckis en 1994, protagonizada por Tom Hanks. Así que actor, actriz, adelante, busquen en sus casas todos los detalles que tengan, porque ahorita vamos a ver esa interpretación de ustedes. Nos vemos, Angelina. Nos vemos, Dianis. Me encanta verte por acá. Gracias, Chamir. Con mucho gusto, y aquí vemos los colores, ese folclore, y vamos con la siguiente pareja, que es Valentina, y conocido en el mundo como Julian, pero él es Pavlovsky, se ha cambiado últimamente de Pavlovsky Tojín. Bienvenidos a la alfombra roja. Hola, todo está muy, muy bonito. A mí me ha gustado mucho que venir acá y me gusta mucho la corbata dorada que usted tiene. A mí me pusieron este sombrero, estas gafas y estas otras gafas, y también me pusieron este anillo y me dijeron que yo tenía que ganar todo. Muy bien, la inocencia de los actores. A veces esa inocencia tan necesaria en la escena para darle verosimilitud a cada una de esas interpretaciones. Y Valentina Gil, bienvenida. ¿Hola? A esta alfombra. Ay, no, Yamir, tan hermoso, muchísimas gracias. No sabes lo emocionada que yo estoy por estar acá, de verdad. Y con Pavlovsky, hola, Pavlovsky, hermoso. También estás muy bonita. Valentina, sabemos que eres una de las actrices revelación de la Academia Canadiense. ¿Qué opinan esos primeros maestros tuyos de verte aquí en esos premios Orca de la Academia? Bueno, ellos están súper contentos porque yo estoy acá. Ellos todo el tiempo me envían mensajitos, súper buena energía, buena onda. Y lo más importante que me dicen es que tome mucha agua, porque es muy importante para el cerebro y para ser inteligente. Súper bien esas recomendaciones de nuestra actriz. Y Pavlovsky, y sabemos que estás actuando desde muy pequeño, que conoces los escenarios, conoces a muchísimos directores. Nómbrame esos tres directores que has mencionado en la revista, esos tres directores que sus nombres empiezan por la T. Sí, a mí primero me dijeron que yo tenía que estudiar mucho, entonces yo estudié con Stanislavski, también estudié con Jorge Eines, ya después entonces ya el primer director por la T que me dirigió fue Tim Burton, y también me dirigió Tolstoy, y también me dirigió Tennessee Williams, y a mí me gustaría tener escenas de besos con Valentina. Bueno, vamos a ver si tienen la fortuna de hacer esa primera escena de beso, porque sabemos que eso le subiría el rating a estos premios Orca de la Academia. Vamos a elegir la película, por favor. Bueno, sería que 5 más 1. Faltan el 5.
el 6 y el 9. A mí me gustaría el 6 y el 8. Perdón, y el 8 también. Pero sería mejor el 6 y el 9. Ay, sí, me gusta. Se sube un poco de tono, pero ¿cuál? Deben elegir una de las dos porque es difícil fusionar estas dos películas. Están entre el 6 y el 9. ¿Cuál prefieren? Pues el 6 entonces. El 6. Muy bien, vamos a ver cuál es la película número 6. Iba a ser un reto espectacular, porque es Pulp Fiction o Tiempos Violentos de Quentin Tarantino, que es una historia de crimen y drama de 1994. Ya ellos van a elegir quién hace quién. Entonces, adelante. Creo que la escena de beso es muy difícil que se cumpla, pero todo puede suceder en estos premios Orca de la Academia. Así que muchas gracias. Vamos a ver ellos cómo lo hacen desde sus casas. Gracias a Pawlowski, gracias a Valentina. Y vamos con nuestra última pareja. Son Daniel, más conocido como Daniel y Vero. Bienvenidos a esta alfombra roja. Van llegando. Muy buenas noches, muy buenas noches. Daniel Dorr, como es conocido en todo este mercado anglosajón. ¿Qué tal para todos los cachais por allá? Muy contento de estar por acá. Pues bueno, como tú lo has dicho, hemos rompido las fronteras y aquí estamos con la gloria de Dios. Muy bien, ellos han rompido todos los límites. Y Vero, bienvenida. ¿Cómo estás? Te vemos así de gala. Ella está conmocionada en este momento. Se queda... Dicen que tiene una voz hermosa y gustaría escucharla, cacha. Me gustaría escucharla. Para eso necesitamos que active su micrófono. Porque es que, claro, los tenemos vía satélite en este momento. Eso, ya te tenemos, Vero. ¡Ya! ¡Ya me escuchan! ¡Claro! Eres la primera actriz pink. Porque te encanta utilizar el rosa en todas tus producciones y lo exiges. No, claro, cuéntanos, que sí. Mi mamá despellejó la gallina y pasó como 2 días teñiéndola. Y claro, me encanta el rosado, me encanta. Me encanta, muy bien. Vero, cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas en esta noche de premios? No, pues yo estoy súper emocionada. Llevaba 20 años esperando esta alfombra. ¡20 años! ¡Y solo tengo 19! ¡Imagínate! todo maravilloso. ¿Qué todo más puede, expectativa? Todo puede suceder. Muy bien, los voy a invitar a que elijan una película. Ustedes son la última pareja, pero no por ser últimos, son menos importantes. Así que les voy a decir cuáles números faltan. Falta el 5, el 8 y el 9. A mí me suena el 8. ¿Qué dice, compañero? Lo que tú digas. El 8, me encanta el 8. El 8, y vamos a ver cuál es la película número 8. Esta sería la que se le cumpliría el sueño a Pawlowski, pero les ha tocado a ustedes por el azar, y es El Sorprendente Hombre Araña. Es una película de acción y aventura dirigida por Mark Webb. Es del 2012, así que vamos a ver con todos los elementos que tengan en sus casas cómo hacen ellos para representar lo más fiel posible esta película y cómo la interpretan. Así que vayan y busquen en sus casas cómo hacerla, porque le voy a dar el paso. Tenemos un video de dos actores, una actriz y un actor, que en este momento están en un rodaje, entonces fue imposible tenerlos aquí en vivo y en directo. Así que vamos a ver un video que nos tienen ellos. Ellos son Janier y Edna. Nos tienen un video para saludarlos a todos ustedes en los premios Orca de la Academia. Espera. Sí. ¡Ay, hola! Un saludo para los premios Orca. Hola para todos, ¿cómo están? Nos encanta que nos hubieran nominado y estamos súper, súper, súper halagados. Pero en este momento no los podemos acompañar, estamos en un rodaje en este momento. Qué pena con ustedes, nos encantaría estar allá observando, viendo cómo ganamos. Pero por ahora tenemos un rodaje, así que espérennos. Los invitamos al estreno de nuestra próxima película, Espacio Vacío. Que está sumamente genial.
un saludo, y que gane el mejor después de nosotros. ¡Chao! Besos. ¡Mua! Gracias, gracias. ¡Chao! Esperamos tener a Edna y a Janier muy pronto aquí en la alfombra roja y esperamos que esa producción, eso que esta producción que están grabando, la tengamos nominada en los próximos premios Orca de la Academia, porque estos apenas son los primeros premios, estos premios tan sonados, tan queridos y tan anhelados por todos los artistas. Así que, como les había dicho, vamos a ver esa primera película donde la protagonizarán Shirley y Milley. Esa película que ellas, vamos a ver cuál es, porque se me va olvidando todas esas películas que pasamos. El Resplandor. Vamos a ver cómo la van a interpretar ellas. Así que las invitamos a que hagan presencia aquí en el escenario. Muy bien, vamos a ver El Resplandor. Esta fue protagonizada por Jack Nicholson en su juventud y vamos a ver cómo la interpretan entre Shirley y Milley, estas dos actrices, una actriz secundaria que trabaja para esa actriz protagonista, y vamos a ver cómo lo interpretan ellas. Vamos a ver primero esa fotografía. Y vamos a ver esta película en 3, 2, 1, acción. Ay, mi hijo, yo le juro que fue sin querer. Es que me emocioné mucho, había cositas muy bonitas. ¿Me perdona? Mi hijo, venga, actíveme ese micrófono que no le estoy escuchando nada. Es que será por el susto que no le estoy escuchando. Ya sorda y todo se quedó. ¡Claro que te estoy hablando desde hace rato, jodida! Siempre mi con amor, vos. Pero siempre es que venga, con vos. Venga, tranquilícese. ¿Usted vio el arbolito tan hermoso que compré? Ah, sí, vamos a comer arbolito hasta el otro año. ¡Ay, mi amor! ¡Va a servir como mínimo para 15 años más! ¡Te gastaste toda la liquidación! Vení, asomate. Vení que no es para eso. ¡Vení! ¡No! ¡Vení que no es para eso! No, mi amor, pero tranquilícese. Vea ese cuchillito que tiene ahí, esa hacha. También la compré en promoción, no me costó en 1.500.000. No, pero yo no tengo ninguna hacha. ¿Dónde? ¿Y ves? ¿Ya? A mí me pareció. Es que no, hizo un hueco en la pared, en la puerta y todo. No, mujer, estás viendo cosas. Vení, salí, hablamos, vos sabes que yo te amo, que yo te adoro. Que soy mi amor, vea, mejor que me ha pasado en la vida. Le quité seguro a la puerta, pero tranquilícese que por plata no vamos a pelear. Ah, claro, como usted no es la que la consigue, siempre soy yo. Oh, tranquila, mi amor, venga, que no es para eso. Seguro mi vida. Seguro. ¿Qué sucederá en la próxima escena? Vamos a ver qué sucede. ¡Corte! ¡Y se imprime! Muy bien. Aquí teníamos a estas dos actrices y vamos a hacerles rápidamente unas preguntas a ellas. Vamos a ver cómo fue esa producción. Milley, cuéntanos esos secretos de la producción, esos secretos que lograste percibir de esa actriz principal. Mira, ella es una niña súper linda, de muy buena familia, excelente educación, pero como que perdió el gusto un poquito cuando intentó popularizarse con las redes. Entonces hacía cosas como comer chorizo pasado y de leña al escondido de todo el mundo. Cuando todos estábamos comiendo caviar y todo lo demás, ella estaba comiendo morcilla y chorizo. Estaba comiendo morcilla y chorizo y vemos que continúa comiéndolo porque los actores y las actrices quemamos muchas calorías. Y Shiro, cuéntanos acerca de cómo fue la construcción de ese personaje. Pero tuvo pues como todas las indicaciones del director. Y sí, se hizo muy chévere.
Muy bien, pedimos desde el chat que manden aplausos y puros mensajes de aliento para que esta película logre ganar el mayor número de premios Orca de la Academia. Muchísimas gracias a Shiro y a Mile por esta gran interpretación. Vamos a continuar esta noche viendo esas películas que están nominadas. Ellas están por ahí. Vamos a ver entonces a estos segundos, que son, ya les digo, ¿quiénes son? Y vamos con Daniela y Aleja, estas dos actrices que van a interpretar la película de, si no estoy mal, Mujer Bonita, Pretty Woman. Vamos a ver cómo van a interpretar ellas. Yo me voy de aquí, entonces, para que veamos la imagen. Y muy atentas ustedes dos, porque vamos a ver cómo lo interpretan estas dos actrices. Así que preparadas en 3, 2, 1, acción. Hola, mami, ¿cómo estás? Ay, súper bien. Súper bien. ¿Sabes qué, princesa? Yo le invitaré a usted. Le invitaré una hamburguesita, pero se me paró la moto. Ay, bueno, pero genial. Qué rico que usted tiene moto, al menos que uno tiene que andar caminando todo el tiempo. No, pero está varado. Eso, yo creo que eso me lo desvalijaron y yo no me di ni cuenta. Ay, sí. Ay, aunque sabe que yo tengo un primo que es mecánico, solo que él suele cobrar como un poquito raro, pues. ¿Usted verá si está dispuesto a pagarle? Usted tiene primos que tienen trabajo. Yo no tengo ningún primo con trabajo, todos estamos, no, en la chanda, princesa. Usted está muy bien vestida, mi amor, usted está muy bien en esa vida. Bueno, aunque es mi primo lejano, ¿cierto? Realmente yo familia sí no tengo. ¿Usted no tiene familia, mi amor? No. Ay, ¿y qué hacemos? Si quiere nos unimos, hacemos una familia. Ay, se imagina, hágale. Sí, mi mamá dijo que el que se fuera a comprometer conmigo tenía que demostrar que realmente me quería. Ah, yo le demuestro que realmente la quiero. Espera, yo la llevo. Uy, no, pero es que no tengo plata. Pero no, espera, es que yo veo. Si quiere, vamos a comer chunchurria. Ay, hágale, usted puede comprar chunchurria, qué rico. Ay, qué rico la chunchurria. Yo llevo tanto tiempo sin comer. Vea, no la robamos. Usted se quita ese vestidito rojo para el que vende la chunchurria y taque, yo me la robo. Y vamos y nos la comemos allá en el Parque de Belén. ¿Sabe qué? Y el vestidito se lo rematamos a uno de esos que está ahí en los parqueaderos, de los que limpia las motos, que tienen trapos rojos. Eso, y con eso nos levantamos 3 lucas. Hágale, pues hay 3 lucas, qué dicha, 3 lucas, todo lo que nos podemos comprar con eso. Nos podemos comprar unas gomitas, un chicle para que nos cepillemos los dientes con eso de una vez. ¡Chicle! ¡Ay, lo compartimos! El próximo verano veremos si logran comprar ese chicle y compartir ese amor. Esa fue la interpretación de Daniela y Alejandra. Un aplauso para ellas desde el chat, porque esta fue una gran interpretación. Bueno, chicas, ¿qué sintieron ustedes en esta nueva versión de Pretty Woman? Pues la verdad fue súper complejo hacerlo, primero por hacer el acento que querían y hacer un personaje un poco más tradicional, entonces fue complejo. No obstante, pues siempre los retos para las artistas son súper importantes y súper interesantes. Mi compañero ya pues ya lo dirá, además que ella tuvo un reto mucho más grande. Daniela, ¿cómo fue este reto de hacer este personaje? Uy, no, eso fue re complejo, sobre todo porque hacer ese otro acento es tan difícil. Uy, no, eso me tocó ir a Medellín por allá un montón de tiempo, me tocó comprar minoxidil para dejarme crecer la barba. Sí, fue complejo, estoy completamente de acuerdo con Aleja. Sabemos que tienes varios libros de actuación ahí en tu biblioteca. ¿Cuáles 3 libros que nos quieras recomendar? Claro que sí, mira, este que se llama
los derechos romanos del teatro, este que se llama Ciencias Económicas del Teatro, y por aquí tengo este que se llama Cobro Coactivo Teatral. Muy bien, el Cobro Coactivo Teatral. Y Aleja, ¿quién te vistió en esta producción? Pues realmente para esta producción, pues me vistió Carnaval y Fantasía. Ay, se me está pegando el acento de Daniela. Pues me vestió Carnaval y Fantasía. Fueron los que hicieron todo el arreglo del diseño y todo. Aleja, modélanos con las manos porque sabemos que en el 2022 vas a ser la primera modelo de guantes colombiana. Bueno, perdón, latinoamericana, porque sabemos que eres México-colombiana. Un poco rola también, ¿no? Uy, sí. Es toda una artista. Muchísimas gracias, aplausos desde el chat para esta producción que se ha gastado, no escatimado en detalles. Muchísimas gracias, Aleja y Daniela, y vamos ahora sí vamos con esta pareja de Eric y Thalía. Ellos, recuerde que tenían el reto de hacer luces en la ciudad de Charles Chaplin, así que vamos a ver cómo lo hacen ellos. Vamos a ver la imagen. Muy bien, ya nuestros actores están preparados. Activa el micrófono Tonio McClure. Y muy bien, vamos a ver esta película por Charles Chaplin, también protagonista. ¿Usted qué es lo que quiere? Dígalo de una buena vez. Yo quiero más bien que sea romántico. No me gusta esto de que ordeñes a todas. Ordeño son lo suyo. Bueno. Y muy pronto nos daremos cuenta si estas luces y este ordeño llega a la ciudad. Y eso lo veremos en el año 2022 porque esta producción todavía está en ruedo. Vamos a ver, vamos a entrevistar a los actores. Tonio McCloy, ¿y cómo fue de interpretar esta película, este personaje tan espectacular? Y para eso que también estuviste en blanco y negro. Sí, así es. Ha sido algo bastante importante para mi vida actoral, porque actuar a blanco y negro es difícil. Tú sabes, yo soy una persona muy colorida que respalda y me enredo, pues, que dice mucho por el color que tiene. Ustedes me conocen. Hola, soy Claro, sabemos que fue un gran esfuerzo de este actor actuar en blanco y negro, porque siempre ha sido caracterizado por esos colores en todos sus accesorios y en toda su ropa. Thalía, ¿cómo fue compartir escena por primera vez con Tonio McCloy? Una persona demasiado profesional, se le nota por encima la experiencia. Realmente fue muy, muy gratificante. Gracias, Tonio. Queremos saber ese secreto, ¿por qué decidieron hacer la película mitad a color y mitad en blanco y negro? Bueno, son nuevos tiempos. Con eso de la pandemia, todo cambia y teníamos que representar ese cambio en la película. Entonces, queríamos poner esta época, pero también la actual. Estamos experimentando. Tal como las críticas que recibí en el 2018. Y rápidamente vamos a escuchar ese discurso. Si ganaras este premio, Thalía, ¿cuál sería ese discurso que tenías preparado, que nos dijiste al inicio, en la alfombra roja? Bueno, hola a todos. Hola. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias infinitas, gracias a mi mamá que siempre estuvo ahí. Thank you all, thank you Tonio, thank you production, thank you Chamir, thank you everybody. I can't. Ese era el discurso de Thalía, sentimentalismo al máximo. Muchísimas gracias a Thalía y a Tonio McCloy por haber representado esta película, y vamos a continuar esta noche. Muchas gracias, Tonio. Buenos días.
continuar en estos premios Orca de la Academia. Y vamos a ver, porque continúan con nosotros Thais y Melchor. Y ellos deben representar, se inspiraron en la película Crimen Perfecto de Alfred Hitchcock de 1954. Vamos a ver cómo lo interpretaron ellos. Vamos a ver esta película, una película icónica, y ellos tuvieron que hacerlo desde sus casas utilizando la recursividad y la creatividad como actores y actrices. Vamos a ver cómo lo hacen ellos y vamos a ver esta película en 3, 2, 1, ¡acción! Sí. ¿Con quién estás hablando? Estoy escuchando una voz, ¿acaso? ¿Aló? Por favor, alguien que lo escuche. ¿Con quién estás hablando? Mi amor, estaba llamando a los de UNE, que otra vez se cayó el internet y no he podido hacer nada. ¿No has podido hacer nada? Sé que estás hablando con alguien más. Te estás viendo con alguien. Este es un teléfono sencillo, sin cámara, solo con numeritos. Solo estaba hablando con alguien. ¿Quién era ese alguien? Sí, ya te digo. Perdón, ¿me repite su nombre? Sí, Daniela Velázquez. ¡Ay, mi pelo! ¿Por qué? Pásame, yo escucho a Daniela. Claro que sí. ¿Aló? ¿Con quién? ¡Me colgaron! ¿Viste? ¡Nos están cortando! Primero el internet, ahora la línea telefónica. ¿Te duele la manito? Sí. Me la golpeé trabajando para poder pagar las facturas que nos están cortando, como tú dices. Ya no sé qué más hacer. Esta situación económica me está jodiendo y yo pagándote la peluquería para que te hagan esos malditos rizos, pero te quedan lindos. Ay, yo sé, te encantan. Mi amor, llamaron acerca de algo y quedé un poco confundida. Me dijeron que habías comprado un seguro de vida para mí. ¿Qué seguro? No sé, yo no entendí bastante, pero yo pensé, yo joven, hermosa como estoy aún, ¿y para qué necesito un seguro? Para pequeños accidentes puede pasar algo, puede suceder algo. Yo es por valorar tu belleza, tu divinura, mujer. Eres linda, bella. Marilyn Monroe quedó en palotes al lado tuyo. Happy birthday to you. Happy birthday. Lo cantas. Te está entrando otra llamada, ¿cierto? Está sonando el teléfono. ¿Qué hago esto? ¿Aló? Sí. ¿Será que esta otra llamada es la llamada de UNE? ¿O será la afiliación Azura? Eso lo veremos más adelante en una próxima emisión de los premios Orca de la Academia. Y aplausos en el chat para esta producción que estaba muy bien patrocinada, porque sabemos que ahí estaban con ellos todo el tiempo, y vamos a hacerles unas preguntas a estos actores. Andrés, ¿cómo fue actuar con Thais? Cuéntanos un secretico que ella utilizaba siempre en esa actuación tan espectacular. No sé si contarlo, pero generamos un gran acople entre los dos.
Fue maravilloso. Y cada mañana antes de rodar, Thaís hacía una visita muy especial a mi camerino. Y me llevaba un café, un delicioso café. Ese era nuestro ritual para empezar nuestra jornada de grabación. Muy bien, muy bien. Y Thaís, ¿cómo fue esto de cambiar de color de cabello y también esas clases de técnica vocal? Porque sabemos que esa era una escena muy difícil. Cuando tenías que hacer la representación de Marilyn Monroe, un ícono del cine. Ay, pues que nada, súper comprometida, que todos los días calentaba con aquí con el short, ¿cierto? Con el cafecito aprovechaba y pues que me hacía unos ejercicios de garganta bastante bueno, ¿sí? Y, ay, ¿qué te digo yo? Que es, lo más difícil es encontrar el tono, porque mira, no es lo mismo uno decir Happy birthday to you, a decirlo Happy birthday to you. Eso, sobre todo, eso me dio un poco de dificultad, pero cuando ya la teníamos la nota, lo del cabello se fue. Eso va, el cabello se va. Claro, simplemente es un accesorio y estos son actores y actrices profesionales. Aplausos para esta producción, para esta interpretación. Muchísimas gracias a Andrés y a Thais por esta interpretación y vamos a ver la interpretación de Fernay, más conocido como Angelino. Angelino y Dianis, esa actriz del folclore que estaba tan colorida, y vamos a ver ellos cómo interpretaron a Forrest Gump, que fue estrenada en 1994, y vamos a ver la interpretación de ellos, así que prepárense por favor en sus casas desde el chat, porque vamos a ver la interpretación de Forrest Gump. Muchacho, no tengo pasaje. ¿Me puede colaborar? En fin. Yo, ¿para dónde va? Voy al Hospital General. Es que viene un Uber por mí, viene un Uber. Y me va a llevar. Y yo no, yo tengo una tarjeta. Entonces, me va. Si usted quiere, yo la arrimo. Ay, hágame ese favor, arrímeme. Señora, y también tengo pañitos acá. Yo tengo un pañito para que se limpie, que como que se le está derramando la popó. Ay, usted tan caballeroso. Muchas gracias. Sí, vea, acá se lo voy a pasar. Muchas gracias. Yo soy especial. Ay, sí. De verdad que es muy especial. Se demora mucho el Uber. No sé si. Es que no sé, yo no tengo internet, entonces no sé si me llegué sin internet. ¿Y si nos vamos caminando, usted y yo, y yo le puedo pagar? Porque, pues, mañana que me llega la pensión. ¿Y usted vive por acá cerquita? Yo vivo doblando la esquina. Sí. ¿Y qué podemos hacer? Usted me puede quitar la ropa. Usted que es tan especial, yo esa camisa está sin planchar, yo se la puedo planchar. ¿Y el pantalón? El pantalón, déjeme ver de más cerquita el pantalón. Esperen, mira. Y usted me lo si se me para, ¿qué pasa? Se le sale. Usted todavía le funciona eso, ¿cierto? Vea, jovencito, usted que es tan especial, debe entender que a las mujeres nunca nos deja de funcionar.
Entonces yo le voy a hacer la vuelta, sí. Bueno, hágame la vuelta. Lléveme al hospital general y después vamos doblando la esquina. Por eso le dije que yo la llevaba a la vuelta, porque yo veo que usted viene como por la esquina, entonces yo le doy la vuelta y yo ya me vengo a esperar a mi Uber. En el próximo verano, la vuelta de Forrest. Solo en cines. Muy bien, y un aplauso para esta pareja que interpretó. Vamos a ver cómo van a estar esos cines donde toda la gente va a ir en masa. Excelente interpretación. Angelino, ¿qué sentiste al representar esta nueva versión de La Vuelta de Forrest? Bueno, pues particularmente como que uno se entrega al papel y como que empieza a aflorarle otras cosas, pues como que uno como que no tiene, y entonces empieza a fijarse en otras cosas de la otra. Sabemos que aplicaste la técnica AFP. ¿En qué consiste? Bueno, la técnica AFP es una técnica que viene de Inglaterra. Significa Acting for Personal. La técnica Acting for Personal es una técnica que se inventó, es un británico que se llama Christian Dior, y consiste como en introyectar todo desde la ropa que uno se pone y desde como las luces que lo iluminan a uno. Súper. Dianis, cuéntame por favor cómo fue compartir escena con Angelino. Cuéntame tres secretos de ese rodaje. Cuidado con lo que dice, porque ¿estás hablando? Yo tengo tuyos. Sí, Dianis. ¿Me estás hablando? Sí, tres secretos de... ¡Ay, de no! ¡Qué pena! ¿Secretos? Pues como él y yo siempre hemos sido amigos, pues nos conocemos hace tanto. A mí me tocó varias veces en el rodaje verlo cagar. Pero me divertía mucho porque a mí me encanta. Y vemos que Dianis está congelada de la emoción, por esta nueva producción que va a salir. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta gran interpretación desde sus casas, esa interpretación inmediata, porque la actuación está ahí, y más cuando se aplica todas estas técnicas de la AFP. Muchas gracias, y continuamos aquí. Espero que ganen muchos premios esta noche. Y vamos a ver ahora. ¡Gracias! Vamos a ver la interpretación de Valentina y Julian, que ellos tendrán que interpretar. Ellos, recuerden que querían darse un beso, y vamos a ver esta película porque estarán con Pulp Fiction, que fue del año 1994. Así que vamos a ver cómo interpretaron estos actores, esta actriz y este actor, esta película. Así que en 3, 2, 1, ¡acción! Es que mi show. Está bien. Hoy. Está caliente, pero sí. Punto, le escucho. Usted era la encargada de eso. A mí siempre me toca lo más difícil. ¿Por qué? ¿Difícil? Sí, difícil. ¿Por qué? No, no te me vas a quedar acá. No te me vas a quejar que vos dijiste que querías eso. Sí, sí, sí. Yo sé que yo lo quería. Pero además que mira de los órganos. Está caliente. Pero es que usted sabe que a mí me da más miedo. Usted sabe que yo soy más gallinita. Sí, pero usted sabe que cuando yo me acerco, yo de pronto, usted sabe lo que me pasa también. No, usted quiere que a mí me dé un patatús ahí, que yo me caiga por todas las enfermedades que yo tengo. Vea, no. Usted quiere que a mí también me dé un patatús ahí, yo me caiga también, y entonces que yo muerto no le sirvo, o le sirvo. ¿Eh? Oiga, y entonces usted quiere que a mí me des como un bajón de presión, ¿sí? Vea, no. Oh.
Uy, ¿quién va a repetir esa actuación tan buena? Uy, no, Cucho, otra vez, qué pereza. Continúa, continúa. Hagamos una cosa. Yo doy dos pasos y usted da tres. Hágale, pues. Sí. Hágale. Hágale, pues. Hágale, pues, empiece usted. Uno, dos. Dos, tres. Listo. Ahora mire profundamente, dígame, ¿cuál es el riñón? El cereal. Uy, usted sí sabe muchas cosas ya. ¿Usted cree que las clases de anatomía con el Edgar, que a mí no me sirvieron? Oiga. Pero yo sé más, porque por ejemplo yo no solamente sé de órganos, sino también de huesos. ¿Sí? ¿Cuántos huesos tiene, pues, el ser humano? 365. Uy, usted es muy teso para los que escucho. Sí. Y yo le voy a preguntar... Hágame, pues, una pregunta. ¿Cuántas venas varices tiene el ser humano? ¡Ja! Dependiendo de la edad. Hasta los 20 le salen por ahí 3. Y por a los 50 se llenó, marica, se llenó. Oiga, avisen. Yo sabe que yo le quería decir que yo a usted lo admiro mucho. Yo, usted es un ejemplo para mí. Yo siempre quiero servirle. De matón, lo que usted me diga. ¡Qué bombea, oh! Sí, pa. Usted me dice que yo voy a estar muy malo. Pues. El próximo invierno continuaremos viendo la relación de estos dos personajes. ¿Será que lo logran? ¿Será que logran descuartizar a ese ser que tienen al frente? ¿Lograrán limpiar su sangre? Eso lo veremos solo en cines y también en Zoomflix. Muchas gracias a todas las personas ahí. Ustedes saben esto del internet que a veces se nos sale de las manos en estos premios Orca de la Academia. Muchas gracias por continuar ahí en el chat. Y vamos a invitar a estos actores que interpretaron a Pulp Fiction, pero vamos a ver si eso se vuelve a ver en el próximo invierno. Valentina y Pavlovsky, que estuvieron en esa interpretación, y vemos a... Muy bien. Y vamos a entrevistarlos porque si nos perdimos algo de esta escena, lo vamos a poder ver muy pronto. Pero quiero preguntarle primero, Valentina, ¿qué sentiste interpretar este personaje? Sabemos que tuviste muchos retos, que fueron noches de llorar, porque eran textos muy largos. ¿Qué sentiste? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que muchísimas gracias a todos, gracias a mi mamá, gracias a todos porque estuvieron ahí conmigo. Y yo sentí como si esa sangre como que me entrara por todas las venas, como que, ay, yo no sé, yo me puse tan contenta. Súper. ¿Tú crees que el rojo lo da la sangre? Claro que sí, eso sí lo creo profundamente. Claro, Pavlovsky, ¿cómo fue interpretar esto? ¿Cómo fueron horas de maquillaje? Sabemos que había una producción acerca de los efectos especiales, esos efectos desde el maquillaje. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Te apoyó Valentina? No fueron muchas horas porque yo tenía mucha gente que me estaba maquillando. Entonces yo, a mí me gustó mucho porque yo me sentía como una estrella. Y además también porque a mí me empezó a salir un personaje que yo ya había hecho alguna vez. Entonces yo era malo y era más malo y empezaba a repetir cosas que ya había hecho la otra vez de ese otro personaje. Y me funcionó muy bien. Además que Valentina actúa súper bien. Queremos, porque la gente pregunta, ¿era real el café que estaban tomando? Sí, mire, vea, me chifleteó y todo un poquitico, vea, acá me chifleteó un poquitico. Ah, muy bien, y sabemos que ustedes tuvieron patrocinio de porcelana. ¿Quién los patrocinó para esos vasos, para esos pocillos? Yo quiero promocionarles primero estos vasitos que estamos vendiendo con mi familia, porque todos hay que ser muy emprendedores durante esta pandemia. Es importante, hay unos mugs y los vamos a personalizar. Mi papi es el que los hace, son súper lindos, se los voy a mostrar. Miren esto tan espectacular, miren. Muy bien. Y sabemos que Valentina va a estar vendiéndolos afuera de la alfombra roja. ¿Cuál es el precio, Valentina?
Bueno, los pueden adquirir por un módico precio de 7,000 pesitos, 8,000, o si los van a encargar para eventos y cositas así, pues vamos a negociar. ¿Podemos negociar? ¿En qué número? ¿En qué número te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar al 320-772-5974. Muy bien, y Pavlovsky nos va a repetir el número de teléfono. 200-72-304. Muy bien, y eso es un emprendimiento entre actores, actores que se ayudan, no solo en la escena, sino también en la vida personal, porque creamos vínculos desde esta escena. Muchas gracias a Valentina y a Pavlovsky por esta interpretación. Muy pronto, el próximo invierno, veremos esta gran película. Muchas gracias. Ellos se despiden. Y vamos a ver esta última película de la noche, porque todo esto tiene un final y yo sé que ustedes en sus casas van a estar diciendo, ¡ah, lástima, lástima! Pero ustedes sabrán en los principales diarios y en los principales medios de comunicación quiénes fueron los ganadores de los premios Orca de la Academia, porque son grandes producciones, grandes actrices, grandes actores. Y vamos a ver a esta última pareja, que son Daniel y Verónica, Daniel and Vera, Daniel Dorr. Muy bien, ya ellos se están preparando, porque recuerden que ellos tenían la película de El Sorprendente Hombre Araña. Vamos a ver cómo interpretan ellos esta película espectacular para finalizar. Así que preparados, porque vamos en 3, 2, 1, acción. Así que esa es tu verdadera máscara. ¡Órale! ¡Mírala! ¡Mira nomás lo que te traje, güerita! ¡Mira! ¡Pues mírale nomás! Ay, y yo que me compré que eras Spider-Man. Ya no se puede confiar, ¿cierto? Pues es que este es un verdadero héroe, güera. ¡Mira! ¡Estaba en el jale nomás! Porque los héroes, pues, se llevan aquí adentro nomás. Ah, no solamente por la apariencia. Pero todo esto lo hice por ti nomás. ¿Y todo lo hiciste por mí? Pues sí. Pues porque tú eres la güerita que me mueve. Y no hay forma de volver a Spider-Man. Es que tú sabes, o sea, yo vine desde Estados Unidos solamente a verte y me sales con el Chapulín Colorado. Pues por ti. Algo que ya salió de la televisión. Por ti yo hago lo que quiera, tú pide no más. Y me transformo en increíble hombre araña. Y me tiras telarañas. Y. Por supuesto. Y jugamos a envolvernos en una telaraña gigante. Y después vamos y volvemos. Y me llevas a Estados Unidos y regresamos. Sí, y pues te llevo por esas torres tan grandes, tan gigantes, y vamos por ahí viajando, y tú te dejas llevar nomás. Y todo eso lo hago por ti nomás. Ay, bueno, así sí, me encanta, es que, you know, I come here only for you, only for you. Pues por ti voy a New York y voy a Tijuana y al norte y a Latinoamérica y donde no, tú quieras. No, Tijuana y América no, pasada de moda, o sea, hello, Canadá, Estados Unidos. Sí, vamos al Canadá y al New York y todos esos, al Empire State. Pero quítate esas orejas, no. ¡Ay, no! ¡Que eso me... Ha sido una película aclamada por toda la crítica. Porque también ha sido una película que la hemos visto en musical. Y vamos a ver esa escena musical entre Spider-Man y la protagonista. You are my boy. Pues
yo siento que tú eres mi huerquilla, y por ti yo hago lo que la vida me pida, y te llevo a los New York y también a Canadá, pues porque tú eres mi huerquilla. Muy pronto en todas las pantallas de cine y también en Broadway. Un fuerte aplauso desde todas sus casas a esta película, la interpretación del sorprendente Hombre Araña. Y ahí teníamos a Vero y a Daniel Dorr. Daniel, cuéntanos cómo fue esa preparación para cantar, para ese momento donde todo se torna un poco más mexicano. Yo siento que fue una bastante preparación porque pero tenía un coach acá en los New York que me estaba ayudando para llegar a este acento mexicano del norte, ¿cachai? Y pues sí, fue una buena preparación. Pero sabemos que tuviste un inconveniente, un accidente en la producción. ¿De qué se trataba? Sí, imagínate, fue terrible, terrible. Eso te sucede. Aquí entre nos, mi compañero tenía flatulencias. Volaba, pero no con telarañas, precisamente. Entonces, es uno de esos emocionantes partes. Mi compañero, prefiero no hablar del tema, fue terrible. Casi no puedo respirar, me pusieron inhaladores y gracias a la vida todo salió perfecto, estamos bien. Y la vida sabe cómo pone las cosas porque Verónica también antes de ser actriz fue una campeona en natación en apnea, entonces eso le sirvió también para la construcción de su papel. Muy bien. Quiero en este momento llamar a todos los actores y actrices porque es el momento donde llegamos a este final, a este gran final de los premios, primeros premios Orca de la Academia, donde todas estas parejas de actores y de actrices lo hicieron súper bien, porque recuerden que utilizaron todo lo que tenían en sus casas, la recursividad, la creatividad. Y todo esto de forma virtual. Así que quiero agradecerle a cada uno de los actores y actrices que estuvieron esta noche, a los otros que también están grabando. Así que vamos a terminar esta noche con la coreografía de actores y actrices que tenemos para todos ustedes, la coreografía de los premios Orca de la Academia. Un, dos, tres, pa. Vemos que es una excelente coreografía donde se involucra el cardio y la actuación. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí conectados con nosotros en esta transmisión de YouTube. Recuerde que somos el laboratorio escénico virtual de la Comuna 10 La Candelaria de la Red de Creación Escénica. El convenio entre Deambulantes y la Alcaldía de Medellín. Así que muchísimas gracias y despídanse con esas poses de la actuación. ¡Feliz noche! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en próximos premios! Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes. Ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas. Estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que
pues realmente hasta desde lo teatral sorprenden y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten así como las han disfrutado los chicos. Entonces, por favor, bien pendientes de las redes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica.